Osondo basengoa eh egun on guzti hori eh, eta eskarrik asko gurekin egoteatik eh, ni Xabir Horteta naiz eh AFM makina herramienta eh ecoizpenar, eta Ecoizpena Aurreratuaren eh elkartearen zuzendaria Soy Xabir Hortueta el director general de AFM eh, cluster de la de la herramienta eh, para los que no nos conozcáis a ver si esto voy a comentaros Me... Ahora, voy a comentaros un poquito qué es el... Bueno, deciros que había sesiones paralelas, habéis acertado en venir a esta, esta es la más interesante. ¿eh? <laughs> bueno, pues comentaros un poquito, eh, AFM, el Cluster eh, de la Fabricación Avanzada y Digital, viene de la Asociación de Fabricantes de Máquinas y Herramientas, Accesorios, Componentes y Herramientas, ¿eh? que somos una, una organización antigua con 72 años de trayectoria en el, en el mundo asociativo, pero quiero contaros desde hace un tiempo... Hemos agrupado a otro tipo de, de empresas, eh, de colectivos sectoriales. Entonces, tomando como corazón el sector de, de la máquina herramienta, conformamos el clúster de la fabricación avanzada y digital, incorporando a las herramientas de mano, eh, de las cuales también en el País Vasco tenemos un colectivo muy importante, Adimat, que de alguna manera colecciona lo que serían las empresas de fabricación eh, aditiva en España y AZMEC, que es digamos, la organización más reciente eh, que promovimos nosotros mismos en el año 2016 y que en este momento agrupa a 300 empresas del mecanizado y la transformación metalmecánica. ¿Eh? Visto un poco de otra manera, eh, hemos pasado a tener 85 empresas asociadas en el año 2011, donde solamente agrupábamos a empresas que fabricaban máquinas. A un salto que dimos ya en el año 2000, eh, 2012, incorporando los accesorios, componentes y herramientas para máquina, herramienta, y ahora ya veis hasta eh, 500 empresas de ese colectivo. La facturación también de, de todo este conjunto pues, crece y llega hasta los 3.000 millones de euros, empleando a alrededor de 16.500 personas. También veis. Eh, otras dos entidades, Inbema, que es una fundación que pertenece también a la, a la asociación que se encarga de fomentar eh, temas que tienen que ver con la y más de más I en, en el ámbito de la fabricación avanzada, y el IMH, que es nuestro, nuestro centro educativo, un centro especializado también en, en formación en máquina, herramienta y en, y en, en fabricación avanzada, proveyéndonos de, de perfiles tanto de formación profesional como universitarios técnicos para, para nuestro sector. Bueno, eh, como pequeña introducción, ¿no? como, como podéis imaginaros, eh, todo lo que tiene que ver con el 4.0 para el sector es algo un tema absolutamente eh, central. ¿no? Las máquinas herramientas ya desde los años 80 son elementos digitales, pero la irrupción de la, de la conectividad y la capacidad de análisis de, de análisis de datos de manera masiva genera una oportunidad brutal de generar bueno, pues nuevos servicios, nuevas aplicaciones eh, en, en nuestros equipos. Yo recuerdo, Patricia, que después de que los, los alemanes presentan su documento de Industry 4.0 allá por el año 2012, empezamos en el 13 a, a hacer visitas a Alemania para ver cómo lo estaban haciendo los alemanes, eh, bueno, intentando entender qué estaba pasando y bueno, ver cómo nos afectaba el sector para luego eh, poder generar una estrategia sectorial. ¿no? Y eso es un poquito lo que os queremos contar, ¿no? de, manera, de manera agregada eh, y con algunos ejemplos, cómo el sector está abordando pues, un, un tema que, bueno, pues que, que tiene ámbitos amplísimos y eh, muchísimos contextos, entornos y aristas que, que hay que abordar. ¿no? Entonces, hoy eh, lo que nos gustaría es contaros cuál es la aproximación que hace la Asociación para el sector, ¿eh? Eh, intentando captar información, analizarla, eh, difundir y sacar proyectos de eso, que eso es la parte que nos va a contar Patricia. Eh, ¿qué, ¿Qué estamos haciendo en temas de educación y de generación de perfiles 4.0? Algunas iniciativas, aparte al, de las que ya existen, eh, para incorporar más financiación al tema de la fabricación avanzada y el mundo de la digitalización. Y luego un par de casos concretos de avances de empresas, eh, de, de cosas que están haciendo en el, en el mundo de la digitalización y aprovechando los, las herramientas 4.0. Entonces, bueno, sin, sin más dilación. Eh, voy a presentar a, a Patricia Tamés eh, que es nuestra directora adjunta en AFM Cluster y también nuestra responsable del área de tecnología y, y donde se engloba todo lo que es el, el, los aspectos de 4.0 y ella nos va a hablar un poco de cuál es eh, la propuesta que estamos haciendo para el sector eh, intentando pues, eh, trasladar una hoja de ruta para que de manera ordenada podamos avanzar en este proceso somar del, del 4.0 Patricia, cuando quieras Muchas gracias. Eh, bien, eh, mi presentación iba un poco a enmarcar eh, qué es lo que estamos haciendo desde AFM en el ámbito de la digitalización. Eh, como ha dicho Xavier, efectivamente en el año 2012 empezamos a oír hablar de Industria 4.0, los alemanes empezaban haciendo congresos, muchos PowerPoints, muchas transparencias, y estábamos un poco perdidos, o bueno, perdidos no, eh, inquietos, viendo un poco por dónde iba todo esto, pero queríamos ver cosas reales y costaba y bueno pues desde entonces hemos no hemos estado quietos hemos hecho estamos trabajando en muchos proyectos de más pero necesitábamos una estructura una estrategia que como clúster nos marcara la hoja de ruta hacia dónde teníamos que ir eh, hemos trabajado hemos constituido un grupo de trabajo eh, que lo hemos llamado AFM Conet 4.0 ese grupo de trabajo está formado por representantes de las principales empresas del sector y hemos conseguido dibujar algo como lo que aparece aquí en, en, esta, en esta pantalla. ¿no? Eh, ¿Qué hemos hecho? Pues tratar de ordenar, porque hay muchas tecnologías, muchas iniciativas, y necesitábamos ordenar qué era todo esto de, del ámbito 4.0. Y, de y después de ordenar, pues priorizar ver realmente eh, todas esas tecnologías habilitadoras y eh, todos esos aspectos que hay detrás del ámbito cloud, de la ciberseguridad, de, de la legislación, la normativa, eh, del IoT, eh, teníamos que priorizar y ver realmente de todo eso qué es relevante y qué no es relevante para, para los propios fabricantes de, de máquina-herramienta. Eh, con todo eso pues hemos dibujado este, este, este marco, digamos, que es algo vivo. Eh, tiene este esquema y detrás de cada cuadradito de cada ámbito de, de trabajo espacio de oportunidad que hemos eh, denominado pues hay una serie de tecnologías y ámbitos de actuación como digo es algo vivo porque nosotros vamos a ir evolucionando como sector y las propias tecnologías también van a ir evolucionando con lo cual entendemos que esta hoja de ruta tecnológica pues la tendremos que ir revisando cada seis meses o, o el tiempo que, que consideremos oportuno. Eh, como he dicho, hemos definido una hoja de ruta o unos espacios de oportunidad que están aquí agrupados, que son los que veis un poco que, que están aquí, para lo que es el colectivo de los fabricantes de máquina y herramienta, para el colectivo de los utilizadores, para el colectivo de los herramientistas, los componentistas. Vamos a hacer lo mismo, porque no, es, no tiene la misma prioridad unos ámbitos de actuación para un colectivo de empresas o no, y todos ellos están representados dentro de lo que es AFM. Y una vez definidas las tecnologías y haber, habiendo puesto un poco de orden en todo este tipo de en, en este, en este ámbito, hemos dicho, bueno, y a FM en qué puede aportar valor o qué hacemos nosotros como, como clúster eh, dentro de este ámbito. Y entonces, bueno, pues hemos dicho, bueno, pues nosotros podemos ayudar a buscar colaboradores. A hacer labores de, de difusión y sensibilización en ciertos ámbitos, hacer de antena y vigilancia tecnológica, eh, buscar actuaciones un poco que, que intercambien experiencias porque lo que hacen unos nos puede ayudar a, a otros y eh, dinamizar y lanzar proyectos estratégicos dentro del clúster. Con lo cual, bueno, pues esta es un poco la foto y la, el marco en el que nos queremos desenvolver. Con todo esto, pues, eh, creo que estamos en condiciones ya de decir que tenemos un, una estrategia, FM Connect, eh, que queremos que sea el marco de actuación y que esto sea el ecosistema en el cual cualquier organización que pueda estar aquí ahora mismo sentada o que quiera acercarse al sector y que tenga una propuesta de valor de cara a nuestras empresas se pueda acercar a nosotros y ocupar un lugar o tener una aportación de valor dentro de, de esta estrategia. Eh, pretendemos también arrastrar a todo el colectivo, o sea, que todo el colectivo relacionado con las tecnologías de fabricación puedan hacer algo dentro de, de esta estrategia. Eh, queremos dinamizar iniciativas de interés. Desde el clúster visualizamos oportunidades y, en la medida en la que podamos, pues, tratar de dinamizarlas y tirar hacia adelante. Eh, queremos, efectivamente, facilitar el que haya proyectos tractores ambiciosos y estratégicos dentro de, de nuestro clúster y todo ello alinearlo con las distintas iniciativas que hay dentro de las distintas administraciones porque, pues, porque tenemos que trabajar todos, en la, remar en la misma dirección y trabajar todos conjuntos. Con todo esto, pues bueno, tenemos ya una estrategia, tenemos un marco de actuación, unos objetivos marcados y, y sobre esto pues vamos a ir trabajando y, y generando distintas iniciativas. Eh, todo esto en paralelo con iniciativas como ha comentado Xavier en el ámbito de la formación y las personas que es lo que va a contar isaka desde el instituto de la máquina y herramienta y bueno pues otro tipo de actuaciones en, con el ámbito de las startups también vamos a hacer cosas bueno pues hay distintos ámbitos que van a ir en paralelo y coordinadas con, con esta estrategia con esto bueno pues creo que cuenta un poco de qué va todo esto de la estrategia afm conet que, que hemos conseguido eh, definir y paso ya la palabra a Isaca. Sí, gracias Patricia. Eh, bueno, además Patricia os ha regalado, yo creo que ¿Sí? dos o tres minutos a, a cada uno, eh, sí, claro. con lo cual alguno, <laughs> yo creo que va a poder. Eh extenderse un poquito más. Bueno, eh, si ya el, si los procesos de, de comprensión de todo lo que implica eh, y todo lo que hay detrás de, de una palabra tan compacta como 4.0, pues eh, ofrece eh, mucha resistencia, hay que hacer muchos esfuerzos eh, en, el, en el mundo de las personas y el tener personas preparadas es algo que no se genera de manera inmediata. ¿no? Entonces, como sector tenemos distintas iniciativas, eh, estamos trabajando con la Universidad del País Vasco, eh, pero tenemos una iniciativa nuestra que también está relacionada con, con la UPV, que es... el IMH, que es nuestro centro educativo. Y Isaka nos va a contar un poco cuál es el, el trabajo que, que estamos haciendo ahora y el que planeamos para, para el futuro como sector, para tener, para contar con los perfiles que necesitamos eh, para estos nuevos retos eh, que enfrentamos. O sea, que Ixaka, cuando quieras. Vale. Bueno, Xavier, es que Eh... Eskerrik asko hemen parte hartzeko aukera ematearren, bueno, isak egurri, imatxetik imatxeko zuzendaria. Y yo lo que voy a explicar un poco es, bueno, desde, la, desde las personas, que pretendemos hacer. ¿Eh? ¿Qué pretendemos hacer desde, desde el Instituto de Maquinaria y Herramienta? Y como veremos más, más adelante también, desde nosotros y con bastantes partners, bastantes socios, amigos, eh, en esa estrategia 4.0. ¿Eh? Eh, el IMH. Nosotros, al igual que, que AFM, la asociación y el clúster, pues también hemos, eh, estamos en proceso de reflexión. Porque entendemos que, que estamos en un continuo cambio y el nuevo paradigma también exige pues, una pequeña revolución desde nuestra óptica, desde la óptica formativa también. ¿eh? Es decir, hemos establecido una, 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 unas líneas de trabajo, lo que hemos llamado IMH 4.0 Strategy, y estamos abordando poco a poco pues, el desarrollo y la transformación de la, de la escuela ¿eh? hacia los nuevos retos, hacia el nuevo futuro. Bueno, eh, estamos en transformación, las empresas cambian, están cambiando el trabajo, los oficios cambian. ¿eh? Muchas veces eh, escuchamos informes con lecturas pesimistas, ¿no? de, de que X oficios, un porcentaje muy alto de oficios, trabajos van a desaparecer. Bueno, nosotros la lectura hacemos desde la oportunidad, ¿eh? desde la oportunidad y la responsabilidad. ¿eh? Como centro de formación nos debemos de responsabilizar. De apoyar a la sociedad, a las personas y a las empresas en esta transformación. Y en este sentido, estamos obligados a transformarnos nosotros también. No podemos adquirir una posición conformista, todo lo contrario, somos parte, parte crítica de este proceso, como formadores de personas que somos, y en este sentido es una oportunidad y una responsabilidad. Nosotros estamos, nuestro reto es cómo aceleramos la curva de aprendizaje de las personas y de las empresas. Ahí es donde estamos. ¿eh? Y es donde pretendemos dar un salto. ¿eh? Un poco la competitividad y el futuro ¿eh? dependerá del uso, del uso avanzado de estas tecnologías, sobre todo de grandes, sí, por supuesto, de empresas tractoras, pero de pymes. ¿eh? Y ahí queremos hacer un esfuerzo, estar junto a estas empresas, en cómo aprendemos juntos y en cómo somos capaces de incorporar estas nuevas tecnologías a nuestros procesos de fabricación. ¿eh? ¿Vale? Somos IMH, Instituto de Máquina y Herramienta, pero somos mucho más. ¿eh? Somos AFM Cluster, somos Mecanizado, somos Máquina Herramienta, Herramentistas, Fabricación Aditiva, etcétera, etcétera. Pero a su vez, como IMH, solos, solos, desde el Instituto de Máquina y Herramienta no podemos abordar este reto. ¿eh? En ese sentido, desde la óptica formativa, somos FP, somos FP Euskadi, ¿eh? trabajando en red con otro montón de centros, ¿eh? trabajando en red para abordar retos complejos. Somos también Universidad del País Vasco, somos un centro adscrito a la UPV, colaborando con ellos, con un grado y un máster de ellos, y somos formación a lo largo de la vida, formación continua, formación de trabajadores en activo, formación de desempleados. Esto es lo que es el IMH. Y el IMH, detrás de esas siglas, pues hay una relación compleja con la formación profesional, la universidad, centros tecnológicos, asociaciones, etcétera, etcétera. ¿En qué estamos? Estamos en transformación. Si vamos a fabricar diferente, si estamos fabricando diferente, no podemos enseñar lo mismo. Entonces, por una parte, estamos adaptando y cambiando lo que estamos enseñando. Los ciclos formativos, enseñar de otra forma, incorporar nuevas tecnologías. No podemos seguir enseñando lo mismo si es que vamos a fabricar diferente, para empezar. Lo segundo, estamos creando nueva oferta, ¿eh? nueva oferta de formación continua, títulos propios, máster, etcétera, etcétera. ¿Eh? Por otra parte, es una cuestión crítica el cómo enseñamos. ¿vale? El qué enseñamos es importante, el qué es muy importante, pero el qué cambia, cambia y cambia. Por lo que el cómo es capital, el cómo las personas aprendemos es capital y en eso tenemos que hacer un esfuerzo. El qué sí es clave, es importante, pero el cómo... Porque cada persona, cada uno de nosotros tendremos que aprender tres, cuatro, cinco, seis veces ¿eh? en nuestra vida laboral y eh, en nuestra función profesional. Entonces, el cómo es importante. El dónde también. ¿eh? el dónde también. Está muy bien de hablar de 4.0, pero los centros de formación tenemos que tener equipamiento avanzado. No podemos hablar, pretender ayudar, apoyar a las pymes, a las empresas en esta transformación y enseñar la pizarra. En ese sentido, estamos trabajando en unos espacios, en Learning Factories o Fab Labs, o como queramos, espacios cercanos a la realidad industrial y a los retos industriales, para que podamos formar y para que podamos demostrar a través de la formación. Visión más allá de la industria 4.0. 4.0 es tecnología, son modelos de negocio, pero desde nuestra óptica, básicamente son personas. Nosotros ponemos el foco en las personas. En el talento, en los jóvenes, en las jóvenes. Ahí está nuestra razón de ser. La tecnología sí, pero sobre todo las personas, los jóvenes, los desempleados, en qué, en cómo, en cómo les apoyamos en sus competencias y en su futuro. Entonces, ponemos el foco en la aprendizaje, en la aprendizaje de las personas como centro de formación que somos. ¿eh? Y por otra parte, ¿qué es lo que somos? 4.0 es todo el mundo. Nosotros somos fabricación. Nosotros mecanizamos, sacamos pieza, enseñamos a mecanizar, enseñamos a fabricar, enseñamos a diseñar una máquina. Nuestro 4.0 está implicado, está apoyado en la fabricación. ¿eh? ¿Cómo fabricamos más y mejor aplicando las oportunidades que, que nos ofrece el 4.0? Ese es nuestro, nuestro sitio, nuestro, nuestro nicho. En cuanto a nueva oferta, bueno, pues lanzamos el digital manufacturing, un máster universitario. Eh, un título de especialista en Universidad de Fabricación Aditiva, un título de especialista de universidad en Universidad de Proyectos de Analítica predictiva de Datos para la Industria 4.0. Pero si os habéis dado cuenta, eh, la característica de todos estos es que ninguno, en ninguno está solo el IMH. En todos está la Universidad, está Tecnalia, está IDECO, está Técnica, están centros, eh, están empresas fabricantes de, de tecnología de fabricación aditiva etcétera, etcétera. El 4.0 es lo suficientemente complejo como que tenemos que abordarlo conjuntamente en red. ¿Eh? En ese sentido, somos una iniciativa eh, de la asociación, pero que obligatoriamente estamos trabajando con otros y para otros. ¿Eh? Lo que he dicho, somos 4.0, sí, pero somos 4.0 fabricación. Ese es nuestro sitio y ahí es donde nos podemos focalizar. Somos mecanizadores, somos fabricación aditiva, queremos trabajar en el concepto de precisión, automatización y digitalización. ¿Y qué es lo que queremos hacer en ese ámbito? ¿Eh? En ese ámbito queremos demostrar y enseñar aplicaciones, ¿eh? sobre todo dirigidas a las pymes. Queremos formar en diferente nivel, desde la formación profesional hasta la formación universitaria, ¿eh? pero sobre todo también mucha formación continua, ¿eh? un proceso crítico, el aprendizaje a lo largo de la vida. ¿eh? Queremos hacer training, experimentar, experimentar en espacios avanzados, en espacios avanzados, taller 4.0, espacios didácticos avanzados en el que podamos experimentar nuevas oportunidades. ¿eh? Queremos acelerar la curva de aprendizaje y apoyar en la transferencia del conocimiento y lo que antes he dicho. Y queremos colaborar y trabajar con otros, ¿eh? porque este reto, si lo vamos a abordar, lo tenemos que abordar conjuntamente. Diferentes instituciones e instamentos, ¿no? desde el IMH, formación profesional, universitaria, centros tecnológicos y las propias empresas. ¿eh? Entonces, es en lo que estamos en, en lo que es la, la estrategia 4.0 del IMH asociado a lo que es el clúster de, de máquina herramienta. Gracias. Muy bien, eh, Ishaka, Scarrecasco. Es que seguir de cerca al imh está haciendo cosas muy, muy chulas eh, y es, es una realidad en continua transformación y yo creo que un orgullo para, para el sector. no entonces, bueno, y además un, un entorno en donde tiene cabida todo el mundo, como decías, y sobre todo las empresas que tenéis necesidades de, de tener personas preparadas. bueno, vamos a ir ahora a, a un tercer contexto. Eh, intentando abordar un poco todas las cosas que impactan en el, en el, en el mundo del 4.0 y es, es la pasta, la financiación. ¿no? Bueno, hay distintos programas de administraciones tanto eh, locales, nacionales como internacionales. Hace ya, Eduardo, hace tres años yo creo que vimos la oportunidad, a FMI Mondragón, vimos la oportunidad de traer un nuevo, un nuevo recurso eh, para la fabricación avanzada, para la fabricación inteligente. Y nos pusimos a trabajar eh, para generar una herramienta eh, público-privada que nos permitiera financiar proyectos muy cerquita del mercado. Y esto es un poco eh, lo, que nos va, lo que nos va a contar eh, Eduardo Beltrán de Alcárez, que es el director de innovación y tecnología de la Corporación Mondragón y presidente también de esta iniciativa que se estaba empezando a perfilar, que se llama SMART. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Efectivamente, bueno, pues vamos a en diez minutos explicar de una manera rápida eh, qué es el clúster Eureka Smart en fabricación avanzada y bueno, en definitiva cómo este instrumento puede apoyar a la configuración de proyectos internacionales y también a la financiación de los mismos, porque bueno, pues efectivamente tenemos muchos retos por delante, pero todos esos retos requieren financiación. Que decir que esta iniciativa, como ha comentado Xavier, es una iniciativa que a día de hoy, bueno, pues está liderando desde la corporación Mondragón y AFM. En ese, en ese sentido, bueno, pues eh, AFM representa todo el sector y Mondragón, lógicamente, pues una gran corporación industrial. Bueno, eh, tenéis ahí el, el, la página web de la iniciativa smarteureka.com. Ahí está disponible toda la información. Bueno, ahora daremos simplemente un vistazo rápido. Y bueno, para los que no estéis familiarizados con lo que es un clúster Eureka, pues de una manera muy sencilla podemos decir que Eureka es un instrumento que aglutina a distintos países, principalmente europeos, pero no solo, y en ese sentido dichos países eh, ponen presupuestos para desarrollar y más de manera conjunta. Cada país financia a sus propias entidades y empresas. En este caso, el clúster es simplemente una focalización en una temática concreta que se entiende que es de especial relevancia y, bueno, pues en este caso es la fabricación avanzada. Hay que decir que, bueno, esto se lanzó en el 2016 con el apoyo del CDTI. Bueno, el CDTI, en el 2016 España ostentaba la presidencia del, del instrumento Eureka. Y quería dejar como legado un nuevo clúster. Entonces, bueno, pues nos encomendó a los que estamos ahora mismo liderando, Mondragón y FM, el ponerlo en marcha. Y bueno, aunque también, lógicamente, posterior a aquella fecha, tanto la Diputación Foral de Guipúzcoa como la propia SPRI barra Gobierno Vasco estuvieron apoyando económicamente el lanzamiento de la iniciativa, con lo cual desde aquí, bueno, pues agradecer, porque sin ese apoyo, la verdad es que esto no hubiera sido posible. Entonces, en ese sentido. Eh, bueno, pues esas palabras de agradecimiento. De una manera rápida, eh, el recorrido histórico, veis ahí, pero podemos decir que se lanza en el 2016, en abril. Eh, ya en el año 2017, eh, antes de la, de la constitución del propio clúster, eh, se eh, pone en marcha una llamada temática de proyectos. El, en junio de 2017 el clúster ya recibe lo que es un label. Eh, preliminar lo que se denomina el Applicant Label para operar como clúster, incluso ya nos permiten, cosa que no habían permitido antes a ningún clúster, lanzar una primera llamada de proyectos antes incluso de tener la propia, el label definitivo para operar. Eh, bueno, hay que decir que se recibieron 34 pro, eh, propuestas de proyectos, al final se labelizaron, eh, luego veremos un poquito de manera rápida los datos, se labelizaron 20, eso significa que se aprobaron 20 proyectos. Y ahora estamos inmersos en plena segunda llamada o segunda convocatoria. Luego veremos eh, un, bueno, pues alguna información adicional. Eh, bueno, hay que decir que el clúster eh, financia proyectos de I, +D cercanos a Mercado, como ha dicho antes Javier. Son realmente proyectos bottom-up, eh, con lo que. Ver, me he pasado. Con lo que, eh, bueno, eh, estos seis ámbitos de trabajo son pues, meramente, digamos, un poco para clasterizar determinadas actividades. Eh, es un clúster que financia fabricación eh, avanzada a eh, fabricación discreta. Está focalizado en fabricación discreta, sean vehículos, sean electrodomésticos, sean componentes, digamos, procesos químicos no están incluidos. Y eh, bueno, pues tenemos ahí seis ámbitos globales, eh, procesos de fabricación avanzados, sistemas adaptativos, eh, fabricación digital, colaboración hombre-máquina, fabricación sostenible, digamos, fabricación centrada en el usuario. Eh, bueno, realmente cualquier entorno que realmente se os pase por la cabeza en el ámbito de fabricación eh, discreta que suponga un reto tecnológico se puede marcar y hay que considerar que efectivamente pues esto es proyecto bottom-up, no es top-down como puede ser un programa marco que te define las temáticas y tú te tienes que orientar, ¿no? o sea, está realmente para apoyar el propio desarrollo dentro de las empresas. Como he dicho antes, estos instrumentos al final son proyectos internacionales. En este caso hemos conseguido el apoyo de todos estos países que aquí vemos. Quiere decir, bueno, criterio de elegibilidad, luego ya lo, bueno, lo puedo ir adelantando, el proyecto mínimo son dos empresas de dos países distintos de los que aquí aparecen. Entre estos países, en la primera llamada comprometieron del entorno de 47 millones de euros para financiar proyectos, y de nuevo cada país financia a sus propias entidades. En ese sentido, en España, digamos las entidades, empresas, etcétera, que aparezcan en estos proyectos son financiadas por el cdt A día de hoy, la verdad es que bueno, pues estamos trabajando para incorporar nuevos países. Bueno, a nadie se le escapa aquí. Eh, bueno, pues faltan, pues el Reino Unido, falta Francia, eh, bueno, pues Italia, por ejemplo. Bueno, eh, son países que poco a poco nos vamos aproximando y vamos trabajando para incorporar y conseguir, pues, su compromiso a la hora de financiar esta tipología de proyectos. Por tener un primer, una primera aproximación de la información, en la primera llamada eh, se recibieron 34 propuestas. De los cuales se invitaron a presentar proyectos a 26 y al final se labelizaron 20 proyectos. Labelizar significa aprobar. Esos 20 proyectos eh, sumaban un montante aproximado de cerca de 40 millones de euros y el número total de beneficiarios, 104, ahí veis. Es, la verdad es que es interesante ver la distribución. Bueno, pues España efectivamente tiene el mayor número de participaciones. Eh, poco a poco esto en la segunda llamada pues ya irá cambiando y lo que sí es importante ver aquí eh, el gran porcentaje de empresa grande, un 34% y el 50% de PyME. O sea que realmente este es un instrumento que apalanca eh, digamos, el efecto tractor de las grandes empresas y además atrae a las PyMEs. Es una combinación muy interesante. De alguna manera, los proyectos son más sencillos de configurar, es menos burocráticos, más cercanos al mercado, en definitiva, se adaptan a la necesidad real. No, no hay que construir digamos, consorcios artificialmente grandes. De una manera muy sencilla, eh, bueno, pues tenemos ahí el cómo participar. Hay que decir que se puede participar de dos maneras diferentes bueno pues uno puede tener un proyecto y directamente lo plantea lo presenta y si se le aprueba estupendo o también uno puede decir bueno es una iniciativa que me interesa quiero ser socio porque en definitiva el clúster es una asociación bueno pues hay, de una manera muy sencilla se puede ser socio de la asociación porque bueno luego eso da derecho a una serie de información adicional eventos brokerage y demás y por otro lado también alguien puede decir hombre mira para mí esto es clave el networking la innovación abierta y quiero participar en el propio board de la asociación el propio board decide bueno pues todo cómo marcha el cluster cómo se desarrollan los procesos el comité técnico qué tipo de evaluadores tiene que tener cuáles son las estrategias a futuro etcétera entonces bueno pues ahora mismo eh, tenemos empresas muy Potentes a nivel internacional en el Board, pero estamos en un proceso de incrementar y estamos 12 empresas y queremos llegar hacia, hasta 20. Bueno, pues está GKN, está Airbus, el grupo Antolín, la propia corporación Mondragón, etcétera. Bien, entonces, maneras de participar o bien proyectos y proyectos y ser miembro o ser incluso miembro del Board. Eh, la idea de proyectos pues, es bottom up, el reto que a mí más o menos se os planteé, y al menos eh, dos empresas de dos países diferentes. En ese sentido, eh, bueno, lo que es eh, los proyectos son a dos fases. Hay una primera fase en la que se presenta. Un project outline, un resumen más o menos 15 páginas, eh, y bueno, pues los que pasan un poco el corte son invitados a presentar la segunda fase. Hay que decir que este instrumento tiene una tasa de éxito muy alta. Eh, en la primera llamada, pues bueno, más del 60% de los proyectos fueron aprobados. Y eso por qué es bueno, pues porque las instituciones públicas desde el principio están Siguiendo a los proyectos. En definitiva, la primera parte, que es el proyecto online, no se configura como un pasa, no pasa, voy a ver cuántos me cargo, sino se configura como eh, las propias instituciones públicas están en, en la evaluación e eh, intentan ayudar, si el proyecto no es lo suficientemente bueno, intentan ayudar para que el proyecto se reformule, se complete, etcétera, y se presente de una manera más potente. Entonces, eh, podemos decir que tiene un seguimiento desde el principio. Y lo que garantiza, lógicamente, pues que al final el proyecto esté alineado con las prioridades de las distintas instituciones públicas. Eso eh, garantiza eh, pues esa tasa de éxito que para los que estéis acostumbrados a tasas de éxito del programa marco, pues con tasas por debajo del 10%, pues esto digamos, no, tiene nada, no tiene nada que ver. En ese sentido, eh, bueno, tenemos ahora la segunda llamada abierta. Esa segunda llamada. Aunque veis ahí que lo que es la fase de Project en 19 del 11, pues, eh, ha pasado ya. Eh, se pueden presentar proyectos directamente en la parte de full proposal, ¿no? Eh, quiere decir que todavía estáis a tiempo de configurar proyectos, de presentarlos antes del 15 de marzo, y en ese sentido, bueno, pues os invito a todos a bueno, pues informaros un poquito de la iniciativa. Si necesitáis cualquier cosa, pues aquí estoy para ayudaros. Configurar proyectos, pues eh, haceros socios de la plataforma. Bueno, en definitiva, pues lo que os parezca conveniente. Bien, y con esto termino. Eh, bueno, pues agradeceros a todos la atención y espero que bueno, os haya aportado alguna información de relevancia. Muchas, muchas gracias, eh, Eduardo. Bueno, ya veis, eh, eh, proyectos internacionales. Eh, que tienen que ver con, con lo nuestro, con altas tasas de, digamos, de éxito en, en la aprobación eh, de los proyectos y, y algo que, que ha sobrevolado sobre todo tu presentación, pero en realidad el equipo que ayuda a que presentéis proyectos está ubicado en AFM mismo. ¿no? Entonces, bueno, te, eh, un, un equipo que habla vuestro propio lenguaje y que va a facilitar. ¿no? Entonces, de manera que si cualquiera tenéis algún, algún proyecto y todavía hasta el 15 de marzo se pueden, se pueden presentar, pues tomad tanto con nosotros eh, sin dudarlo. Y ahora vamos a pasar a la parte, a la parte interesante. Después de un poquito del, del rollo más institucional, vamos a ver dos ejemplos de empresas, dos ejemplos interesantes. El primero de ellos nos lo va a contar David Ramos, que es ingeniero de I+.D. en Loire Gestamp. Eh, como sabéis, Gestamp eh, hace máquinas, hace eh, prensas hidráulicas y también eh, eh, mecánicas para el mundo en general de la automación, un mundo muy muy exigente. Y David nos va a contar cómo, eh, de alguna manera en Loire, pues aprovechan eh, el dato para dar eh, servicio a sus clientes ¿no? en temas que tienen que ver con mantenimiento, con producción, con calidad, trazabilidad eh, y, bueno, y eficiencia energética. Entonces, David, cuando, cuando quieras. Primero de todo, me gustaría dar las gracias por darme la oportunidad de estar aquí, al Gobierno Vasco, a la Aspri y a la asociación AFM. Como bien me ha presentado, soy David Ramos y vengo a contaros nuestra experiencia sobre la digitalización y la aportación de valor al cliente. Como muchos ya conocéis, Gestamp es líder mundial en el diseño, desarrollo y fabricación de componentes y conjuntos metálicos para el sector de automoción. Estamos presentes en 22 países con más de 100 plantas productivas. 13 centros de I.D. y más de 41.000 personas en todo el mundo. En 2011, Gestamp compra al Loire para surtirse de sus propias líneas de estampación, siendo Loire una empresa local ubicada en Hernani, y ya por aquel entonces era el líder en la fabricación de líneas de estampación. Esta unión lo que ha facilitado es mayor visualización de Loire sobre qué problemas tenían las plantas en torno a la industria 4.0 y a la digitalización. De hecho, eh, hoy en día tenemos un equipo de industria 4.0 mixto entre personal del Oire, personal de las plantas y personal corporativo de Gestamp. Actualmente tenemos 40 líneas de estampación en caliente motorizadas por todo el mundo y esperamos tener 70 para el año que viene. Uno de los principales indicadores para una línea productiva o para una planta es el OE. Para quien no esté familiarizado con este concepto, es un indicador que determina cuál eficiente es una línea productiva. El OE está, eh, se divide en tres elementos que se multiplican entre ellos, que es la disponibilidad de la línea, es decir, el tiempo que tiene esa línea para poder producir, el rendimiento, la cantidad de piezas que es capaz de producir esa línea y la calidad. Entonces, lo que voy a hablar eh, durante esta mañana es eh, las diferentes herramientas de Industria 4.0 que hemos ido generando para dar soporte a las líneas, para que mejoren en cada uno de estos puntos. También vamos a hablar de eficiencia energética, ya que tiene un impacto económico muy grande en las, en las plantas. Si sumamos, eh, bueno, gracias a estas, a estas herramientas, estimamos que la mejora en la producción de la capacidad de nuestras líneas mejora en un 10%. Empezamos con el primer parámetro del OE, que es la disponibilidad. Y aquí los tiempos de cambio de referencia eh, no ayudan. Es decir, siempre que hay un cambio de referencia o un cambio de pieza, la línea está parada, por, cual, por lo tanto no produce. Aquí lo que vemos en la eh, gráfica superior es el, la una evolución de tiempos de cambios de referencia. Donde vemos en verde el tiempo de cambio de troquel y arriba en marrón claro el tiempo que pasa desde que se... Eh, desde que eh, se produce la última pieza del lote hasta la nueva, nueva pieza del próximo lote. Y ahí, por ejemplo, hemos visto una gran desviación en, la, en, el, en, la punto, en el punto medio. Gracias a estas técnicas de, de captura de datos podemos eh, ir mucho más al detalle y, y tener eh, tablas de este estilo donde podemos tener... Eh, el tiempo donde empieza ese cambio, dónde termina, qué pieza se está produciendo, cuál es la siguiente pieza y los tiempos, el modo manual o automático de ese cambio. Esta línea en concreto tenía un cambio semiautomático y podemos desgranarlo más aún. Si vamos al, al que tenía mayor desviación, que es el de, el de aquí arriba, podemos desgranar por tiempos. Eh, ¿Dónde se nos ha ido este tiempo? No? ¿En qué tarea se nos ha ido? Pues vemos efectivamente que en la conexión de los conectores al troquel hemos pasado mucho más tiempo del debido. Esto, si es un tema recurrente, la planta puede poner medios. Puede, puede decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? Este problema lo tenemos siempre. O puede incluso eh, decir, eh, ¿nos conviene tener un cambio de... de, de, de un cambio automático, totalmente automático, donde no tendríamos estos problemas. Y esto para lo Oire siempre es un buen argumento de venta. Otro elemento que impacta en la disponibilidad de la línea es el mantenimiento. La idea es minimizar los mantenimientos, tanto predictivo como correctivo, para dar paso a un mantenimiento predictivo. ¿Cómo damos este paso? Lo damos a través del indicador de estado de salud. Este es un nuevo indicador que es independiente del OE. Podemos estar obtener tener una, una línea con un OE magnífico, que da, eh, pues tenemos una gran cadencia de piezas, eh, todas las piezas son correctas, y, sin embargo, está en una situación de degradación de algunos elementos de esa línea. Por este motivo, estamos creando este, este, este nuevo indicador, para que tanto la gente de mantenimiento de planta como tanto la gente del OIRE, del Departamento de servicios del OIRE, sea consciente de que hay un elemento crítico en esa línea que está perdiendo eh, o se está fatigando o está perdiendo salud. ¿Cómo generamos este indicador? Pues es complicado. Hay que tener un profundo, un profundo conocimiento de la línea. Tenemos que comenzar identificando, identificando qué elementos críticos eh, tenemos en la línea. Esto lo podemos realizar eh, a través de herramientas como el ANFE, el árbol de fallos, históricos. Una vez que hemos determinado cuáles son los elementos críticos de nuestra línea, tenemos que sensorizarlos. Muchas veces podremos poner sensores directos, pero otras muchas veces tendremos que ingeniárnoslas y utilizar pues, sensores virtuales, es decir, dependientes de otros sensores. Y lo más complicado aún es interpretar y cuantificar esos, esas señales. Es decir, eh, esas señales, ¿qué me van a decir a mí respecto al estado de salud? Ahí es cuando entramos en temas de patrones de normalidad, desviaciones y, sobre todo, entender esas desviaciones, qué tienen que ver o qué repercuten en el estado de salud. Todo esto para llegar a una ecuación bastante bueno simplista no el estado de salud es una media ponderada de los elementos críticos de, del estado de salud de los elementos críticos de esa línea pero bueno cuanto antes un ejemplo que creo que se entiende mejor aquí tenemos eh, en verde el estado de salud de una bomba hidráulica que vemos que va, va decreciendo y a la, a la vez también se, se, se grafica la presión que es una de las variables principales de, de esa bomba hidráulica y el, tanto el mantenimiento de planta como el service del loire, cuando ven esto de aquí, ya se alertan. Y dicen: ¿Qué está pasando en esa bomba para esa pérdida tremenda de estado de salud? La máquina aparentemente sigue funcionando bien, pero esa conjunción de elementos y variables que hemos generado anteriormente nos está dando esta pista. Y nos está alertando con, un, con una semana de antelación antes de la rotura de esa bomba. Con lo cual, es un mantenimiento preventivo o predictivo, perdona, predictivo que nos va a ayudar a arreglar esa, esa bomba hidráulica antes de que falle y haga, provoque un paro no programado en la línea. El segundo punto del OE es el rendimiento. Aquí lo que hacemos es una graficación de los tiempos de ciclo. Eh, según referencias aquí podemos estudiar pues eh, muchas referencias lo que he colocado unas cuantas referencias para que os hagáis idea de la cantidad de, de datos que podemos recoger podemos hallar el tiempo mínimo máximo medias y lo mejor de todo podemos analizar cuál ha sido el tiempo mínimo y con qué parámetros se han programado esa línea para producir ese tiempo mínimo de forma que en un futuro esa línea si se está desviando Poder intentar ir a esa configuración para intentar conseguir esos tiempos mínimos. Y como antes también, pues podemos ir a mayor detalle. Cogiendo un, una única referencia, podemos tener un tiempo de ciclo global, tiempo de ciclo global, y podemos desgranar ese tiempo de ciclo global en diferentes tiempos de ciclo. Es decir, la pieza en tiempo de aire, transferización de la pieza, pieza dentro de la prensa y salida de la pieza. Y en cada uno de estos tiempos podemos ver las desviaciones respecto al tiempo óptimo. Con lo cual, a la planta le está dando mucha información de qué elemento está fallando y está provocando una pérdida de tiempo de ciclo. Esta misma información se puede representar de esta forma. Transferización, salida del horno, transferización, prensa 1, prensa 2 y sacada de prensa. Bueno, es una forma más visual de mostrar los mismos datos. Y por último, el último elemento eh, que impacta en el OE es la calidad. Aquí lo que estamos haciendo es recoger todas las variables que tienen que ver con el proceso, ya sean del, del horno, de la prensa, de los robots, incluso añadimos sistemas termográficos para tener mayor control térmico de lo que ocurre en ese proceso. Todo esto, si lo linkamos a una trazabilidad unívoca de pieza, tendríamos un mayor control aún y un mayor, eh, sí, mayor control y menos desviaciones. Este es un proyecto que está en marcha, hoy en día estamos marcando a nivel de lote, pero a futuro lo que queremos ir es a, tra a trazabilidad de marcado de pieza, de forma que tengamos correladas toda la información del proceso a una pieza unívoca. Y eficiencia energética, es el último punto. Eh, con la eficiencia energética podemos sacar parámetros como kilovatios hora por pieza, que viene muy bien para saber el coste que ha producido o el coste que necesitamos para producir esa pieza, pero también podemos optimizar la línea, podemos eh, reducir el consumo de esa línea manteniendo el tiempo de ciclo, ya que sabemos el perfil de consumos de cada uno de los elementos de la línea. Y por último, bueno. Eh... A modo de resumen, hemos visto las diferentes herramientas para mejorar eh, tanto la producción como el mantenimiento y la calidad, además de la eficiencia energética. Y, bueno, por detallar y poner las últimas conclusiones, es que estimamos una mejora de un 10% en la capacidad de nuestras líneas gracias a estas tecnologías. Muchas gracias. Gracias, eh, David. Bueno, probablemente con todo lo que eso implica, ¿no? porque un 10% al final en respecto a lo que es el valor de la máquina es una aportación muy muy interesante para, para el cliente ¿no? y eso también nos pone en disposición de competir mejor con, con, otros, con otros proveedores. Bueno, vamos un poco a la última, a la última presentación por parte de, de empresa y tenemos a Alejandro Martínez, que es director de servicios y soluciones de Soraluce en Sociedad Cooperativa. Eh, bueno, muchos sabréis, SolarUF está trabajando en distintos ámbitos y soluciones que tienen bueno, pues enganche en el, en el mundo 4.0, como uno muy famoso como es el DAS, que, que bueno, pues, eh, intenta eliminar vibraciones en, en los procesos de, de mecanizado. Pero hoy nos, va, nos van a comentar eh, otra solución, eh, también una solución digital muy, muy interesante que se llama el VSET, que es un sistema de visión 3D para alinear las piezas en, en máquina. Alejandro, cuando quieras. <laughs> Bueno, buenos a todos, buenos días. Sí, ¿Se escucha, verdad? Sí. Bueno, pues eh, en concreto voy a empezar presentando un poquito lo que es la, la empresa y luego ya me centro lo que es en la, en la parte del ejemplo que, que veníamos a presentar hoy. Entonces, bueno, en cuanto a Luce, pues eh, 56 años ya de presencia en el mercado. Eh, estamos presentes en 45 mercados. Y bueno, destacar principalmente pues, 27 años liderando el mercado en Alemania y 17 también de presencia en Italia, que vamos a decir son nuestros dos mercados más, más potentes. Y bueno, aquí la foto en concreto es el, el centro de excelencia que tenemos en Alemania, eh, pues cerca de Frankfurt, es el que aparece aquí en la, en la primera hoja. Eh, estamos dentro de Danoda Group y, bueno, en este caso, pues eh, por dar unas cifras también eh, orientativas, pues estamos hablando de 260 millones de euros de facturación y unas 1.300 personas. Esto, un poco para, para situar lo que es el, el grupo. Y, bueno, eh, un tema muy importante: eh, la propuesta comercial, en este caso de, de la empresa. Pues, bueno, nosotros tenemos eh, cuatro pilares fundamentales: una sería la parte de productos y, y soluciones. Otra sería la parte de experiencia, tecnología y servicios. Estos cuatro son los, los pilares en los que fundamentamos nuestra, nuestra propuesta comercial la oferta base de producto pues aquí también destacar dos temas eh, lo que sería integración horizontal muy importante en nuestro sector tener gama de, de producto y en ese caso pues eh, ampliamos en todo lo posible la, la gama de la que disponemos y en la que nos presentamos en el, en el mercado y luego también dos aspectos integración eh, vertical aguas arriba y aguas abajo Integración vertical, eh, aguas abajo, es decir, eh, acercándonos al cliente, y nosotros en ese sentido, pues, somos capaces de plantear y, y vamos a decir, suministrar sistemas de automatización y también eh, sistemas eh, llave en mano. Y la parte ya de integración vertical, aguas arriba, sería el integrar internamente lo que sería la fabricación de, de elementos eh, críticos. En cuanto a la oferta de servicios, pues bueno, eh, se ha venido hablando a lo largo de las diferentes presentaciones, a lo largo de la jornada, lo que sería todo el tema de servicio básico, servicio avanzado, todo el tema 4.0, digitalización y todo lo que lo que viene. Entonces bueno, no es el el objetivo de mi presentación y en este caso pues eh, paso por paso por alto. Entonces, bueno, en concreto lo que, lo que vengo un poquito a, a presentar es el sistema VSET, que es un sistema de visión 3D para la alineación de piezas en, en bruto. Los que estéis más o menos centrados en el mundo del mecanizado, en el mundo de las máquinas, en el mundo, vamos a decir, productivo, pues entiendo que, que os va a ser fácil entender y bueno, voy a intentar que sea lo más ameno posible. Al final el, el reto dónde está. Eh, muchas de nuestras máquinas eh, son para mecanizar piezas de gran dimensión y bueno, cuando hablo de gran dimensión, pues eh, partimos de piezas de mayores a un metro cúbico y llegamos a piezas hasta 200 toneladas. Entonces, todas estas piezas eh, antes de meterse en la máquina y una vez que están en la máquina es importante Tener la seguridad de que vamos a poder mecanizarlas, de que los sobremateriales necesarios para mecanizar están, están presentes y que no vamos a tener un retrabajo una vez que ya está en la, en la máquina. Principalmente para evitar pérdida de tiempo, es decir, metes la pieza en la máquina, no hay suficiente material, vuelve a sacarla y bueno, pues ahí empiezan los, las pérdidas. Eh, en este caso, eh, perdón, he saltado. Eh, importante, nosotros dentro de Danova Group eh, contamos con un centro tecnológico, IDECO, en el cual para todos estos proyectos de I, D, desarrollos, necesidades de cliente, pues bueno, eh, contamos con un apoyo eh, muy, muy potente. Entonces, en este caso también, este reto, esta necesidad, la hemos desarrollado, le hemos dado solución eh, pues, principalmente con las personas de, de IDECO. El proceso de, de puesta a punto de las piezas eh, tiene dos partes. Una primera parte que es trazado, habitualmente se hace fuera de máquina y al final lo que es es hacer un chequeo de las eh, dimensiones de, de la pieza y comprobar que esa pieza cuenta con los sobremateriales que, que estimamos. Y luego lo que sería ya el proceso de alineación en, en máquina. Entonces, bueno, podemos ver el ejemplo de la foto y al final pues, vemos que en estas piezas de gran dimensión el adelantarse, el tener claro que esa pieza la vamos a poder mecanizar y que no viene con ningún defecto, ningún problema, pues es un, es un avance muy, muy importante. Al final lo que hemos desarrollado es un sistema, eh, en este caso el, el V set, un sistema que nos permite, fuera de máquina, hacer un, una, eh, obtener una nube de puntos basado en la fotogrametría. Entonces, con esas fotos que vamos tomando estando la, la pieza fuera de la máquina, obtenemos una nube de puntos. A continuación, esa nube de puntos somos capaces con un software de cruzarla con el sistema CAD, es decir, la nube real obtenida en esa pieza con la nube teórica, vamos a decir, que tenemos en el, en el CAD. Y en ese momento ya somos capaces de chequear si tenemos el suficiente material o no, o hay alguna parte en la cual eh, falta material. Y al mismo tiempo nos permite jugar con los sobremateriales y adecuarlos. Es decir, si en una zona tengo un milímetro y en otra me sobran cinco puedo jugar con ese, con ese fitting y puedo ajustar eh, para optimizar el proceso de, de mecanizado. Que sería esta, esta transparencia aquí. Y por último, hemos llegado a un paso más. Hemos llegado al paso también de poder eh, volcar toda esa información directamente a la máquina para que no haya en ese sentido eh, duda o... Mmm, Vamos a decir, eh, errores eh, humanos. Entonces, esa información que hemos medido, esa información la volcamos a máquina y con un software le permitimos al operario de la máquina ir eh, tomando una serie de medidas en unos puntos adecuados para que la medición sea perfecta y el centraje no, no dé lugar a, a ningún tipo de error. Facilidades del sistema, y paso también eh, muy rápido, pues bueno, al final lo que nos permite es... No perder tiempo en la máquina eh, realizando este proceso. Es un proceso que lo hacemos fuera de la máquina y la máquina, pues, eh, conseguimos que esté el 100% del tiempo productiva. Es un sistema, además, comparado con otros que puede haber en el, en el mercado, un sistema de muy fácil uso y que nos permite al mismo tiempo pues, toda la trazabilidad de todas las mediciones, el registro de los datos. Y bueno, pues, la verdad es que en ese sentido es un avance muy importante con todo el tema digital que venimos comentando. Y bueno, un ejemplo concreto, ¿no? es un sistema que lo hemos lanzado este año y bueno, pues eh, ya tenemos eh, varias implantaciones, pero bueno, destacar pues el, el ejemplo concreto de Lieber, fabricante de línea amarilla, que hasta este momento el, el proceso de mecanizado de la pieza que hemos en, en el extremo superior, metían la pieza en la máquina, chequeaban eh, si la, la pieza en este caso estaba correcta o no y en caso de detectar algún problema tenían que sacar la pieza realizar los retoques necesarios y meter otra pieza con la consiguiente pérdida de tiempo. Ahora con este sistema, este, esta medición la realizan fuera de la máquina, donde no pierden en ese sentido ninguna hora de mecanizado y ya les permite saber si la pieza la, la pueden mecanizar o no. Y en concreto han pasado de dedicar tres horas de máquina para este proceso. A dedicarle únicamente en máquina 30 minutos. Entonces, bueno, aquí es muy claro qué aporta, ¿no? porque al final todos estos desarrollos es importante que los clientes estén dispuestos a, a pagar algo por ello y, por supuesto, que les eh, genere algún tipo de beneficio, porque lo demás pues, sería un desarrollo que no tendría ningún sentido. Y bueno, destacar también, recientemente en la Feria MVD de, de Alemania, pues, eh, nos han dado el premio a este, a este desarrollo y, bueno, pues aparecen ahí los dos directores de la, la planta que tenemos en Alemania y la responsable de comunicación también de, de Alemania recogiendo un premio y bueno, pues demuestra también que el posicionamiento en este caso no solo estamos haciendo cosas en el, en el ámbito más cercano, sino que en Alemania, siendo en nuestro sector el líder referente y el, el área geográfica más puntera, pues también todos estos desarrollos tienen su, su cabía. Y esto es todo. Muy bien. Gracias eh, Alejandro. Bueno, al, algo, un conocimiento que, que convertirse en un servicio y en un producto también, ¿no? porque tengo entendido además que esto eh, no solamente se puede vender a los que eh, tienen vuestras máquinas, sino pues quitando la última parte de lo que has explicado, sí. incluso eh, se vende por separado, ¿no? con lo cual habéis sacado un producto nuevo al, al mercado. Sí, al final se trata prácticamente de un de un producto que empieza a competir ¿no? en, en la escala obviamente que es, pero que, bueno, pues con sistemas laser tracker, sistemas ya pues, eh, que están en el mercado y que pues, gozan de, de, de importancia. ¿no? Pero bueno, en ese sentido pues sí que tenemos eh, mucha demanda de clientes de competidores o empresas que igual no se dedican exactamente a lo nuestro, pero bueno, que le ven un, que le ven un interés importante. ¿no? Entonces, pues, bueno, al final estos desarrollos pues, eh, cogen, cogen su importancia. Bueno, nos quedan un par de minutos por si alguno en el auditorio quiere hacer alguna, alguna pregunta. Entonces, no sé, tenemos, creo que tenemos un micrófono por ahí, en algún lado. Mm. Nada, muy bien, bueno, pues habéis visto, habéis visto un poco aproximaciones distintas desde la perspectiva sectorial, educativa, de la financiación y luego eh, desde las empresas también dos, dos, dos aproximaciones también eh, eh, con una perspectiva pues muy diversa, ¿no? Una eh, integral, eh, que es la que nos ha contado un poco el que. Eh, de manera horizontal tocaba muchos ámbitos y una muy muy concreta, ¿no? En una aplicación concreta para, eh, para cómo colocar las piezas por parte de Soluce Yo bueno, daros eh, a todos los ponentes daros las gracias por eh, las interesantes eh, presentaciones y también a todos los que habéis estado escuchando, pues gracias por vuestra atención. Es que casco.